Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos en este nuestro Triángulo de Letras. El día de hoy nos acompaña y me da mucho gusto presentarlos a todos ustedes. Carmen Leñero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Carmen. Gracias. Gracias y bienvenida. Y aquí con nosotros en Triángulo de Letras, Bernardo Fernández, mejor conocido como Bef. Bef, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, encantado de estar aquí. Y Leticia Frías. Leticia, bienvenida a Triángulo de Letras. Muchísimas gracias por la invitación. Si les parece, amigos, vamos a conocer un poco más acerca de los autores que nos acompañan el día de hoy, viendo estas semblanzas acerca de ellos. Bernardo Fernández Bef, escritor, diseñador e historietista mexicano, realizador de novelas gráficas y volúmenes de cuentos. Se hizo acreedor al premio de novela negra Otra Vuelta de Tuerca, por su novela Tiempo de Alacranes, y ha recibido diversas distinciones, entre las cuales destacan el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Ignotus de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror y el Premio de Novela Grijalbo. Su más reciente trabajo es la adaptación a cómic de la novela de Manuel Paino, Los Bandidos de Río Frío. En ella reconstruye en formato cómic esta historia que bien ha sido definida como una de las imprescindibles grandes novelas sobre la mexicanidad. Los Bandidos de Río Frío es un retrato fiel del desazón y desórdenes institucionales y sociales que reinaban en nuestro país en el siglo XIX. La apuesta es invitar al lector a la reflexión. En todo este tiempo, ¿qué tanto ha cambiado realmente la esencia de México? Carmen Leñero, escritora con más de 20 años de trayectoria, durante los cuales ha publicado 8 libros de poesía, 10 de narrativa y 4 de ensayo. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer y el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada. Su trabajo más reciente es Monstruos Mexicanos, editado en 2 volúmenes para el sello Alas y Raíces de Conaculta. En estos libros, traza el camino para iniciar un viaje por uno de los senderos más exuberantes de la cultura popular nacional, el de la imaginería. Estos libros vienen acompañados de ilustraciones de Marcos Castro y Claudio Romo. ¿Y tú? ¿A qué monstruo mexicano le temes con mayor frecuencia? Leticia Frías es egresada de Ciencias y Técnicas de Información de la Universidad Iberoamericana. Tras años dedicados a la publicidad y el marketing de grandes empresas, el casual descubrimiento de la actividad política de su bisabuelo durante la Revolución Mexicana, así como su añeja pasión por la lectura, la motivaron a redirigir sus pasos hacia la literatura. Desde entonces ha formado parte de varios talleres literarios y en 2009 publicó la novela El sonido del bronce, sobre los constituyentes de 1917. Su novela histórica Mentir de Veras está ambientada en el México de la efervescencia revolucionaria. Dibuja con pulcritud el complejo panorama por el cual la Alemania de principios de siglo trató infructuosamente de apropiarse de los campos petroleros de propiedad estadounidense e inglesa ubicados en aquel entonces en Tampico. Es una historia sobrecogedora de ambición y traiciones, pero también de amor y respeto. Para este primer Triángulo de Letras decidimos hablar de México en lo literario, sí, pero también en lo cosmogónico, cómo nos explicamos el país en el que hemos nacido a nosotros mismos. Para dar pie a la conversación que tendremos en unos momentos más con nuestra primera autora invitada, Carmen Leñero, los invito a que nos aproximemos a un texto del libro reciente del que platicaremos en unos momentos más. Cuentan los ancianos mayas que a todo lo ancho y largo de la península de Yucatán serpentean por debajo de la tierra largos túneles que conectan los cenotes, pozos y cavernas, y que comunican entre sí con sus pasadizos húmedos y oscuros las pirámides y los monasterios. Pero quizá no se trata de túneles secretos ni de ríos subterráneos,
sino de portentosas culebras como la serpiente Tzucán, dueña de las grutas, bendición y terror de los habitantes. Entre muchas otras serpientes, brotó y creció Tzucán, pero pronto se distinguió de las demás por su tamaño gigantesco y el insólito grosor de su cuerpo. Salió entonces de su gruta y se recostó en la llanura, bloqueando a la vez varios caminos. Tan larga era que su cola y su cabeza iban a perderse entre los montes a ambos extremos del llano. Y para hablar un poco o un mucho más acerca de su obra Monstruos Mexicanos, aquí está Carmen Leñero, a quien nuevamente le doy con mucho gusto la bienvenida. Muchas gracias. Carmen, platícanos acerca de la génesis de estos monstruos mexicanos. ¿Qué fue lo que te interesó de este tema? Bueno, es la editorial, Conaculta, la que me pidió el libro. Yo no había pensado en hacerlo. Y me gustó el tema. Tuve que investigar mucho porque, como tú sabes, la mitología de un país, de una nación, y sobre todo de una nación como la nuestra, que tiene muchos pueblos diferentes, es algo muy complicado. Y seres de esa mitología, que son los monstruos sobre los que yo escribí, pues aparecen y desaparecen por todos lados. Entonces hice la investigación, hice una selección, y así fue como me fui adentrando, y poco a poco me fue gustando el tema, y cada vez más. Y entonces estuvieron ya en mi cabeza y inventé estas ficciones que un poco tratan de explicar qué significa el monstruo. Yo siento que los monstruos simbolizan cosas, ayudan a explicarnos cosas, ¿no? Aunque sean inexistentes, existen. Nahuales, chaneques, toda una cauda de interesantísimos monstruos que sí tienen que ver con la tradición de cultura popular y con la tradición mística mexicana, aparecen a lo largo del libro, pero en algún momento también nos aclaras, Carmen, en uno de los textos que escribiste para él, que no todos pertenecen solamente a la cosmogonía mexicana, hay muchos que tienen que ver también con la visión de otras culturas. Bueno, en general, si tomamos en cuenta que lo mitológico tiene un ingrediente universal, hay monstruos nuestros, muy nuestros, digamos, que pueden tener como una parentela muy antigua en la Biblia o en monstruos orientales inclusive. Es muy curioso cómo los dragones en Europa equivalen un poco a las serpientes en América. Entonces nuestras serpientes, hay un montón de serpientes, comenzando por Quetzalcóatl, todas vuelan y sacan fuego por la boca y tienen miles de cabezas, como la hidra bíblica, por ejemplo. Entonces, es muy difícil decir que son nuestros y nada más que nuestros. Bueno, son nuestros en la medida en que varias generaciones se han acostumbrado a ciertas formas, a ciertos nombres, y que han ido adquiriendo contenidos específicos según una región, según un modo de sentir y según una lengua. Porque si es maya, o si es mije, o si es náhuatl, o si es yaqui, pues eso influye hasta en el nombre del monstruo y qué es lo que hace, también dependiendo del territorio geográfico. Entonces el monstruo, digamos que va adquiriendo, se va modulando, pero en el fondo, ¿qué significan? Aquello que nos es desconocido o aquello que explica cosas caóticas, las dinámicas terribles del poder, claro. Todo aquello que no es manejable se personifica, digamos, en un monstruo. Bernardo Fernández, bueno, es Bernardo Fernández, pero a mí me gusta saludarlo y reconocerlo como Bev, como lo reconocemos todos quienes hemos seguido su trayectoria, que ya es vasta y sobre todo muy creativa. Bev, ¿qué tendrías que decirnos desde tu perspectiva comiquera acerca de los monstruos, ya no solo los mexicanos, los monstruos humanos o que hemos creado? Es una metáfora universal. Además, ahorita que decías de las serpientes, yo en mi fase de Clark Kent, de escritor, tengo una novela sobre dragones. Que, ¿ah, sí? Y cuando yo estaba, se llama Ojos de Lagarto, cuando yo estaba investigando sobre un anciano que tiene escondido un dragón en Mexicali, y cuando estaba investigando sobre dragones, descubrí que todas las culturas que tienen mitos sobre reptiles, serpientes, uh-huh, dragones, están estrechamente vinculadas, uh-huh, a los descubrimientos de fósiles, de dinosaurios. Entonces, lo cual además me parece que cierra un círculo muy bonito, porque el monstruo es como una metáfora universal con la cual nos explicamos un mundo que de repente nos rebasa. O sea,
Y no hay cultura sin monstruos, además, que desde luego, bueno, en los cómics, que es una de mis áreas, han sido, o sea... Vienen y van. No, incluso, bueno, el uno de los primeros grandes dibujantes de cómics que también inventa los dibujos animados, que es Winsor McCay, el primer corto animado de la historia es un dinosaurio, uh-huh. Es Gertie the Dinosaur. Uh-huh. Y el tipo apostó que podía llevar a un dinosaurio vivo a la redacción del periódico y se puso a dibujar cuadro por cuadro un dinosaurio. Entonces, prácticamente desde ahí, lo que decíamos hace rato, antes de empezar a grabar, de que cine y cómics están muy hermanados porque nacen Bien. Al mismo tiempo, uh-huh. Bueno, los dibujos animados, o sea, empiezan justo con un monstruo, con una dinosauria. Me interesa mucho lo que mencionas, Bev, con respecto a que efectivamente no hay cultura sin monstruos. Y mencionaría además, Leticia, no existe literatura sin monstruos, ¿no? Todo escritor tiene también su propio monstruo o el reflejo de su propio monstruo persiguiéndolo en el proceso creativo. Bueno, el monstruo terrorífico de un escritor podría ser la página en blanco cuando no sabes qué es lo que debes poner. O también puede ocurrir que el monstruo está dentro del personaje que es tu protagonista y necesitas dejarlo correr, y hay veces que la novela se te va por rumbos que tú no querías, pero el protagonista trae su monstruo y te va conduciendo, ¿no? Y el escritor debe dejar que los personajes lleven el rumbo. Como una criatura viva que podríamos definir, como una criatura viva. Es cada una de las novedades editoriales que afronta un creador. ¿Hasta qué punto, Carmen, Monstruos Mexicanos estaba pensado como el par de volúmenes que tenemos ahora en la mesa? ¿Y hasta qué punto en realidad tú no sabías para dónde te iba a llevar el trabajo? No, yo no sabía, realmente no sabía. Y no sabía qué tanto esos monstruos me iban a interesar, qué tanto iban a ser una cosa que me incumba personal, porque puede ser un tema interesante, pero hasta que no se vuelves parte de ti, no puedes escribir ficción, tienes que soñar con ellos. Y entonces, bueno, empecé a soñar con esos monstruos. Hay sí como el recuerdo de ciertos monstruos de los que yo escuché en la infancia. Por ejemplo, el Nahual, que sí es muy general. Y mi nana me contaba historias del Nahual, y esta idea de que es el doble de uno, en cualquiera de estas culturas nuestras mexicanas, esa especie de alma gemela, es el doble, es como una especie de mente animal que todos tenemos adentro, ¿no? Y el ilustrador de esto, que conoce muy bien la iconografía mexicana, fue tan hábil que el Nahual, que puede ser cualquier tipo de animal dependiendo de las personas, le hizo una forma que puede ser felino, carnívoro, mula, ¿no? Entonces, esa habilidad de ciertos ilustradores para dejar que la imaginación quede allí a flor de piel de la imagen. Vámonos soñando con monstruos, vámonos repensando México. A continuación, un corte comercial, pero regresando, platicaremos con Bernardo Fernández y un avance de su texto acerca de los bandidos de Río Frío. Hace tiempo que tendría que haberte dado una lección. Cálmate, has bebido mucho. ¡Calla! ¡Calla para siempre! Maestra, maestra, responda. Híjole. Juan erró por las calles y encontró refugio en el mercado. Si voy a la policía, Evaristo le dirá a los jueces que yo maté a la maestra. A la mañana siguiente, ese miserable ya ha de haber ido a denunciarme. Tengo que esconder el cadáver. No me queda más que exiliarme en Río Frío con los criminales. Ahora que hemos visto ya un avance del texto de Bernardo Fernández, Bev, me encantaría saber cómo fue que se sintetizó, cómo se logra sintetizar una novela dinámica, vivísima, extensa, como la de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, al lenguaje del cómic. Bueno, es mérito absoluto de la adaptación que hizo Argenbeck. Paco Agenbeck, y además en realidad es más una invitación para que se acerquen al original, porque era imposible hacer un cómic de 900 páginas
como poder capturar todo en las 100 que son, ¿no? Así que lo que intentamos o lo que esperamos fue como hacer una síntesis que quedara lo suficientemente sabrosa como para que el lector, sobre todo los lectores jóvenes, les dé la curiosidad de acercarse a la obra original. Esa es la función, es prácticamente un subgénero en los cómics, los clásicos ilustrados. Yo la mitad de los griegos que yo leí los leí en forma de cómics, ¿no? Y todas las novelas del siglo XIX me las aventé en forma de cómic, en distintas adaptaciones de distintas editoriales. La función es esa, como aprovechar las bondades del lenguaje pictosecuencial, se le llama, ¿no? O sea, la combinación de imagen y palabra, para acercar a divulgar, digamos, este tipo de literatura y de obra, que además en el caso de Bandidos de Río Frío cierra también un toca aquí el o sea, empieza o se publica como novela de folletín, que es lo que evolucionaría en el siglo XX en los cómics, o sea, digamos, era el material impreso popular, lo que consumía las grandes masas. Nace en la novela de folletín, evoluciona en los cómics y bueno, deviene después ahora en esto que hacemos o que llamamos novela gráfica, y entonces se vuelve a tocar con la literatura, con el origen, con la raíz, y creo que cierra ahí un anillo bonito de como reconocimiento de dónde viene esta tradición. Sí, cosa que plantea, y en ese principio me parece que radica parte del dinamismo, ¿no? Del cariño entrañable que le podemos tener a los cómics, esta vinculación que hay con la gran literatura a través de los cuadros y de los monitos. ¿Tú cómo lo ves, Leticia, desde esa perspectiva? Bueno, a mí me encanta que sea utilizada esta novela, que es sensacional. Yo creo que es una novela fundamental para la literatura mexicana, Los bandidos del Río Frío, y que se haya puesto de manera tan accesible para que una mayor cantidad de gente lo conozca, ¿no? Y como dice Beth, que se interese por leer la obra original, que es divertida, sustanciosa, riquísima, indispensable para conocer el siglo XIX mexicano. Claro. Carmen, tú de alguna forma eres también como una defensora del cómic, como una vía para que muchos lectores, sobre todo, como bien lo mencionaba Bev, los más jóvenes, se aproximen a la gran literatura. Eso por un lado, y por otro, es la vida particular que tiene el cómic. A diferencia de la ilustración como más estática, el cómic parece tener movimiento en sí mismo, entonces los personajes tienen cuerpo, dinámicas, expresiones, y yo creo que, bueno, en el tuyo eso se hace evidentísimo, ¿no? ¿Tú cómo trabajaste? ¿Tenías ya el había un guión? No, sí, un guión como muy específico. ¿Y entonces tú hiciste los cuadros? Sí, lo que pasa es que la mitad del oficio es que en el cómic es más que estas adiciones donde es más que uno y uno, o sea, no es nada más imagen y palabra, que es lo que sucede con la ilustración, sino que generan un tercer objeto, que es lo que llamamos la narrativa gráfica, y donde la gracia está en lograr crear un flujo narrativo entre un cuadrito y otro, de manera que parezca que es un casi cinemático, ¿no? Sí, totalmente, claro. Porque además es como cinematográfico. Es la única forma de arte o expresión estática en la que se representa movimiento y secuencia cronológica. O sea, lo que pasa en el primer cuadrito sucede antes de que sucede el último. Y además el movimiento también del punto de vista, ¿no? No nada más se mueven los personajes, digamos, sino que hay como miradas diversas sobre la misma. No, y se roba mucho el cine, lo que sea, se han tomado prestadas cosas. Pero el cine, que, a los cómics y al revés. El que hizo el guión, ya tenía los parlamentos y así, y tú los pusiste nada más los cuadros. Sí, sí, sí. Él ha hecho eso antes. Bueno, Hagenbeck es el único mexicano que ha hecho un guión de Superman. Y además en este momento es el escritor menor de 50 años más traducido, creo que está en 17 idiomas. O sea, pero él empezó haciendo guiones de cómics. Entonces, tiene una gran experiencia. Es mi colega, por tanto como novelista como por el lado de los cómics. Entonces, nos entendimos muy bien a la hora de entrarle a este proyecto. Que además yo le tenía mucho miedo, porque yo en realidad el tipo de, no, nunca había hecho ni un cómic de época, ni una cosa como tan
enraizada en la cultura popular mexicana. Yo apelé mucho al Taura, que está como muy de moda, apelé mucho a la estética de Posada y de Leopoldo Méndez, ¿no? Que es posterior, pero porque me parece que la raíz de la cual derivan todos los cómics y las caricaturas mexicanas es justamente los grabados. Los grabadores populares y concretamente van Posada, todos seguimos robándole y debiéndole cosas a la fecha, desde Ríos, Naranjo, todos los caricaturistas, los que hacemos cómics, y muchísimos de mis colegas. Entonces tiene una doble raíz, ¿no? La literaria y la pintura. Claro, pues es la combinación de estas dos cosas, es el hijo pródigo de la imagen y la palabra, los cómics. Han tenido siempre muy mala prensa. Yo además quisiera resaltar el hecho de que creo, hasta donde sé, es la primera novela gráfica que publica la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA. Cosa que es relevante, ¿no? Y que habría que subrayar. Además, fíjense, yo quiero agregar con respecto a lo que estaban mencionando ahora mientras conversaban, hay una parte que a mí me parece particularmente encantadora al término de lo que es propiamente el texto, el cuerpo del texto, el cómic de Los Bandidos de Río Frío. Bev, se sirve explicarnos cómo se llevó a cabo el desarrollo del cómic y en ese sentido nos aclara mucho lo que es la dinámica y el arduo proceso creativo detrás de la consecución de una obra, de una novela gráfica como esta, Bernardo. Pues, sabes que me interesa mucho, cuando yo era jovencito, a mí me hubiera gustado ver cómo se había hecho el cómic que acababa de leer. Por eso fue que la decisión de colocar ese apéndice donde se explica cómo fue el proceso, lo que explico es a través de varias páginas, cómo se hace una sola de las páginas. Y eso creo que puede ser muy didáctico para los jóvenes lectores y tengo la secreta esperanza de que se siembre vocaciones. Naturalmente, ¿verdad? Y qué entusiasmante ello, ¿no? Sería bellísimo. Claro. Para hablar un poco más acerca de México desde otras perspectivas, sí, por supuesto, tenemos la cosmogónica, la de la cultura popular y también la de la cultura pop, la comiquera, que es un poco más cercana a nosotros, pero también está la histórica. Reflexionemos un poco acerca de la historia que nos hace comprender el país que somos con base en lo que fuimos. ¿Qué les parece si vemos un avance del texto de nuestra siguiente invitada, Leticia Frías? Debo ponerme en los zapatos de la chiquitilla para penetrar en su mente. ¿Fue a casa de alguien? Desecho la idea. Aquí no tiene amigas, solo conocidas. Y no sentiría la confianza de presentarse sin ser invitada. ¿Fue a la oficina de su papá? Se alteró tanto con la revelación que tal vez decidió exigirle cuentas. No, no lo haría. En muchos sentidos, todavía es una niña. Sin el carácter que requiere una confrontación con el duro temperamento del padre. ¡La iglesia! ¡Eso es! Quiso calmarse en la fresca penumbra de su interior. A la distancia veo la puerta cerrada. De súbito, los mexicanos atacan a los extranjeros desde la torre del templo y de las ventanas donde sobresalen fusiles. Pronto la balacera se extiende a las azoteas del café La Parroquia y de los hoteles Diligencias y Colonial. Un capitán gringo grita algo. Enseguida, los marines se dispersan para cubrirse tras las bancas, el kiosco o las columnas, desde donde desatan una lluvia de fuego donde quiera que se asoman mexicanos que les disparan. Es un doble aguacero de balas que va de abajo arriba y de arriba abajo. Hemos visto ya un avance acerca del libro de Leticia Frías, del texto de Mentir de Veras, y aquí la tenemos para conversar con ella. Leticia, muchas gracias por estar aquí en Triángulo de Letras. Gracias, Eduardo, por invitarme. Platícanos un poco acerca de Mentir de Veras, que es verdaderamente una revelación para todos quienes tenemos oportunidad de aproximarnos a este texto, por favor. Bueno, mira, la novela histórica da la oportunidad de profundizar en los antecedentes y en las consecuencias de un hecho histórico, pero sobre todo para comprender qué es lo que realmente estaba sucediendo. La historiografía mexicana ha hecho énfasis en el evento principal que ocurre aquí, que es la ocupación de Veracruz en 1914 de parte de los Marines norteamericanos, que en un día desembarcaron 6,000 marinos entrenados para matar, y los cadetes de la escuela militar, que es la escuela naval, que eran solamente unos niños, 13, 14 años, fueron quienes defendieron, junto con los civiles, la ocupación, ¿no? La historia de México me
normalmente termina con el día en que los norteamericanos izan su bandera en el asta del Palacio Municipal, y de ahí brincan a la salida de los norteamericanos del puerto 7 meses después. Yo dije, bueno, pero ¿qué pasó en esos 7 meses? ¿Cómo lo vivieron los jarochos? ¿Qué hicieron los norteamericanos? ¿Cómo sojuzgaron a nuestra gente, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué fue la invasión? ¿Cuáles son las causas ocultas que normalmente la historia oficial tiene que guardar cierta imagen de las instituciones y no nos dice todo acerca de un hecho, nos oculta parte de la verdad? Entonces yo quise saber, por un lado, todas las causas y las consecuencias, y también qué fue lo que ocurrió durante todos esos 7 meses que los veracruzanos tuvieron otras leyes, otras reglas de conducta, otras normas sobre ellos, toque de queda, en fin, ¿no? A mí me parece muy interesante, sobre todo porque efectivamente, como bien nos lo mencionas, Leticia, nos habla desde una perspectiva histórica que no tiene que ver con el oficialismo y que en una medida también es importante que conozcamos, porque en esa medida también comprendemos muchísimo de lo que somos. A ti no sé, Bernardo, en todo caso, si te interesa lo que tiene que ver con estas partes, de alguna forma un tanto, ya no quiero decirlo, pero sí quizás oscurecidas como de nuestra historia oficial y que al final arrojan tanta luz, ¿no? No, me parece que es uno de los encantos de la novela histórica, es el poder justo iluminar estos pasajes que de repente, por los que volteamos un poco de lado, bueno, sobre todo la historia oficial, que además me imagino, en mi experiencia de novelista, yo la parte que más disfruto es cuando estás investigando, porque empiezas a encontrar cosas y a cruzar referencias y me imagino que te encontraste algunas cosas increíbles. Armar un rompecabezas y después diseñas ciertos personajes y los pones a vivir ahí. Y la novela Mentir de Veras está narrada en tiempo presente, o sea, los personajes están viviendo, están sufriendo la invasión. Y eso permite que el lector se identifique con alguno de ellos y entienda en carne propia qué es lo que hemos vivido, ¿no? No solamente saber que existió un acontecimiento, sino reconstruirlo y revivir. Ese era lo que yo quería. Reconstruir, revivir, recrear, repensar, tantas cosas lindas que podemos extender a través de la literatura. Amigos, si ustedes quieren adquirir o conseguir cualquiera de los volúmenes de los que hemos platicado en este programa, por favor, Monstruos Mexicanos de Carmen Leñero está ya a la venta, Los Bandidos de Río Frío de Bernardo Fernández, igualmente junto con Mentir de Veras de Leticia Frías. A mí no me resta más que agradecer infinitamente a nuestros autores el favor de su presencia el día de hoy. Carmen Leñero, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bernardo Fernández, Bef, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y Leticia Frías, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy en Triángulo de Letras, pero los invitamos para que nos acompañen en la siguiente emisión. Muchas gracias. Para mí, la noche, la ansiedad se echó todo.